Hay una nueva etapa, sin ninguna duda, nuestro gobierno. Esa nueva etapa nos tiene hoy aquí con Eli, con esta querida compañera ministra, en Catamarca. A mí me gusta decir con los pies sobre la tierra. El otro día, bueno, una frase muy, muy común que es poquito más de presencia, ¿no? Los argentinos y las argentinas necesitan que le pongamos la mano en el hombro y los escuchemos mucho. Digo, la Argentina está saliendo de un momento muy difícil, que ha sido esta pandemia terrible, acompañado de la situación económica, y nos entusiasma esta nueva etapa porque nos va a tener y tiene que ser común que hombres comunes, mujeres comunes, pero con responsabilidades importantes, estemos al lado de los gobernadores, al lado de los legisladores, en definitiva al lado de nuestro pueblo, escuchando y resolviendo, ¿no? Somos parte de un gobierno que nunca tuvo ninguna duda en abrazar y en asistir desde el punto de vista sanitario a cada argentina, a cada argentino, y ahora abrazarlo y asistirlo también desde la recuperación de la economía y del trabajo. En ese sentido, bueno, contarles que venimos a inaugurar un espacio de primera infancia, un jardín maternal de bebés de 45 días a nenas y nenes de 4 años, que vamos a empezar a construir otro espacio de primera infancia también, que vamos a seguir ampliando el programa de Banco de Herramientas, que nos ha puesto en un lugar importante a todas y a todos, ¿no? Porque hay un nuevo fenómeno que es la economía social, la economía popular, que eso tiene a hombres y mujeres con oficios, que en una crisis económica y en una pandemia necesitaban poder trabajar en sentido, porque son trabajadores de la economía popular. Y ahí el Estado estuvo cerca con los materiales y con las herramientas, y eso lo vamos a seguir potenciando y eso lo vamos a seguir fortaleciendo, ¿no? En esto que es tan importante, que cada uno pueda desarrollarse en una comunidad organizada. Y en segundo lugar, como corresponde, hacerlo en Catamarca, mejor barrio. Mejor barrio es la vuelta de los playones deportivos. Ese playón de 20x40, con un cerco perimetral, con luces de LED, con arcos, con aro de básquet, para que nuestras pibas, pibes, nenes y nenas, insisto, vuelvan a insertarse en esa comunidad que tenemos que volver a reconstruir, ¿no? Que es la comunidad organizada, lo que nosotros sabemos muy bien como peronistas, que es la comunidad organizada. Y después quiero pasarle un aviso, que es fresquito, de Catopodis. Nosotros tenemos un convenio también con Obras Públicas de construcción de jardines maternales. Me dice Cato que ya tenemos aprobado el jardín en Tinobasta, con una inversión de 37 millones de pesos, que tenemos aprobado en Recreo, en La Paz, también, que tenemos aprobado en Huillapima, Nueva Coneta, también, que tenemos aprobado en Belén, Andalgalá, y en San Fernando del Valle de Catamarca. Ya están aprobados, se van a hacer los convenios específicos, y nosotros desde el Ministerio vamos a hacer todo lo que es el abordaje, de integración de todo lo que hay que poner adentro del jardín, ¿no? Insisto también con las becas para los docentes y para los nenes. ¿Por qué tantos jardines maternales? Porque corresponde y porque como el trabajo va a volver a la Argentina, van a necesitar las mamás y papás que recuperen el trabajo, dejar los chicos en algún lado. Así que vamos a hacer muchos jardines maternales porque va a haber mucho trabajo en esta Argentina que estamos reconstruyendo, gobernador. Ayer pusimos en marcha un programa que se llama Mi Pieza, con la Secretaría de Integración Sociurbana, que es la secretaría que tiene a cargo la urbanización de barrios populares. Hay 36 barrios populares aquí en Catamarca. Mi Pieza es que para aquellas mujeres mayores de 18 años que viven en barrios populares puedan tener y puedan acceder a un subsidio de entre 100.000 y 240.000 pesos para poder refaccionar su casa, ampliar su casa. Eso tiene algo que también es fresquito contarles, que ayer comenzó en la página en argentina.gov.ar, argentina.gov.ar, barra Mi Pieza. Le pido al gobernador, que lo va a hacer, y a todos ustedes, intendentes e intendentas, publicarlo en las redes, trabajarlo también en cada territorio. Ya tiene a este momento 4.000 inscriptas. En una primera etapa, este programa va a beneficiar a 27.000 mujeres vecinas de los barrios populares, insisto,
para poder mejorar la situación habitacional, mejorar la calidad de vida. Es el Estado que está presente, que asiste, y en esa rodita importante de la economía que comienza, ¿no?, con ir a comprar el corralón de materiales, con contratar el albañil o la albañila, con que ese albañil o albañila pueda ir al almacén a comprar. Digo, es el Estado también, digo, dándole movilidad a la economía desde abajo, ¿no? A 5.000 millones de pesos de inversión. Y bueno, en definitiva sabemos que va a haber muchas mujeres catamarqueñas que van a poder acceder y mejorar su vivienda. Así que bueno, acá estamos. Traerles el saludo junto a Eli, del presidente de la Nación, del cariño y el compromiso que tiene el presidente con la provincia de Catamarca, con su gobernador, con su equipo de gobierno, con Lucía, y que vamos a seguir trabajando juntos, que vamos a reconstruir la Argentina, que la vamos a poner de pie y que primero es a los que menos tienen para que en definitiva puedan estar mejor. Muchas gracias.